profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto.
Amén, amén, hermanos y hermanas, y el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
Es realmente Amén, un hermano. privilegio para todos nosotros el continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en vuestros caminos. Vamos a pedir a Dios que nos dirija en esta tarde y agradeciendo por su amor infinito. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, no cansaremos de agradecerte por la gratitud, oh Señor, que presentamos ante ti, oh Padre. El mundo religioso en sus fiestas, oh Padre, pero aquí hay un pueblo que ha captado, Señor, tu glorioso mensaje y glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre amado. 6.000 años han pasado, Señor, todo tu programa se ha cumplido. Ahí estaban las 7 fiestas: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiestas de expiación y tabernáculos, oh Padre. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya lo hiciste, Señor. Y antes de que el mundo invisible lo haya hecho, tú allá en el mundo, allá en la eternidad, donde tú eres el mismo ser llamado el Elohim, tú mismo siendo el omnipresente, omnipotente y omnisciente, Señor, tú desde ahí empezaste este gran programa para todos nosotros. Y nosotros somos peregrinos en esta tierra, de este mundo visible, Padre, esperando una teofanía allá en el mundo invisible, Padre. Esa es la razón y ese es el motivo por la que nos encontramos aquí reunidos para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Un compañerismo contigo, Padre, directamente contigo, Señor, porque tú ya viniste, Señor, en la venida, en la segunda venida de Jesucristo. Ahí estaba Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, oh Padre, y el mundo religioso no lo ha conocido hasta ahora, oh Padre. Así como fue en la primera venida, tú dijiste, así será en la segunda venida. Así como en la primera venida, oh Padre amado, ese espíritu religioso de los fariseos, saduceos, herodianos y otras religiones más, oh Padre, ellos ya se encontraban organizados, oh Padre, mientras que Isaías 730 años antes, oh Padre amado, ya profetizó cómo iba a venir tu Hijo Jesucristo, oh Padre, y el mundo no lo captó, y se encontraron organizados, oh Padre. Sabemos de que ese espíritu religioso, ese espíritu no muere, oh Padre, mueren estos cuerpos, y ese mismo espíritu que estuvo allá en la primera venida está aquí en estos medios, oh Padre, pero ya no en saduceos, herodianos y otras religiones, sino esos grandes dogmas, sectas religiosas. En el tiempo del profeta, oh Padre amado, él vio como 980 sectas religiosas, oh Padre. Y es por esa razón que no lo captaron. Pero hay un pueblo, Señor, Dios Todopoderoso. Por eso que nuestra gratitud a ti, para decirte muchas gracias por el privilegio que tú nos estás dando, Señor, todos los días. Así como comemos la comida natural, donde una ave, una planta tiene que morir, oh Padre amado, nosotros queremos matar este cuerpo natural para que tú vivas que tú vivas en cada uno de nosotros, Señor. Esa alma que quiere ser libre, oh Padre, tenemos que morir primero, Padre, para que esa simiente real de Abraham ya no tenga ese Hitler, ese Mussolini, oh Padre, sino vivas tú mismo, Padre. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena, te decimos gracias, Padre, y por favor ayúdanos, Señor, enviando tu unción. Sabemos que la unción está en tu palabra, en el espíritu de tuyo, oh Padre. Solamente depende de nosotros que creamos la atmósfera necesaria para entrar en la escena de tu palabra. Te pedimos, Señor, y rogamos que tú envíes esa unción, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Vamos a continuar con este glorioso mensaje, con la lectura de este mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 16 de mayo del año 1957. Vamos a concluir con los siguientes párrafos del 61 al 69. Dice así. Párrafo 61. Solo un segundito, ya estamos listos. Programando este
aparato. Ya, 61. Vendría usted, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted es una gran pensadora profunda y preocupada también, siempre cruzando puentes antes de llegar, así por el estilo, y pensando al respecto y estudiándolo todo el tiempo y planificando cosas que nunca suceden. Es por causa de ello que tiene problemas estomacales. Correcto. Ese es su problema. Problemas digestivos. Correcto. Ahora vaya y crea con todo su corazón y deje de estudiar y razonarlo. El precio ya ha sido pagado y Cristo le sanó. Vaya, créalo y sea sana. Y coma su cena. Siéntase bien. Dios le bendiga. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Qué de usted, señora? ¿Cree usted? Entre corchete la hermana dice, sí, lo creo. La Biblia dice, si puedes creer. La dama joven sentada allí con el sombrero púrpura, mirando acá directo hacia mí, la que viene de regreso. Usted tiene venas varicosas. ¿Es así, señora? Y usted también la veo teniendo dolores en sus piernas. Tiene dolores en sus piernas. La segunda persona sentada justo detrás allí, correcto. Usted tiene un problema rectal, lo cual es hemorroides. Esa es la causa de su problema. Usted tiene problemas dentales con sus dientes también. Levántese, señora, para que la gente vea quién. No, justo aquí, ella es. Justo aquí. Muy bien, señora. Levante su mano otra vez. Correcto. La señora que se acaba de levantar, allí es donde esa luz está colgando. Sí, la señora con su mano levantada. Muy bien, vaya a casa y sea sana si usted cree con todo su corazón. Amén. Párrafo 62. Responda rápidamente mientras estoy observando una luz. ¿Cuántos alguna vez han visto la foto de esa luz? Ellos ya lo tienen en... ¿Lo han visto alguna vez? Tenemos alguna aquí. Supongo que los muchachos querrán entregarlas y está justo sobre ustedes ahora mismo. Si tan solo pueden creer. Ahora usted, señora, ¿es usted la última en la fila? Correcto. ¿Cree usted con todo su corazón? La hermana dice, sí, lo creo. No la conozco, nunca la he visto. Cristo la conoce. ¿Cree usted que Él permitirá? Si Él me dice la razón por la que usted está aquí, ¿creerá usted que es Él hablando a través de mí? Porque usted sabe que no la conozco. ¿Lo creerá? ¿Creerá la audiencia con todo su corazón? Ahora, hay un doctor conectado a esto, algo cerca de una operación. Usted tuvo una operación y la operación no le ha sanado completamente. Y usted ha regresado al doctor y se han formado abscesos, alguna clase de... Es un absceso, crecimiento, y él quiere cortarlos. Esa es la verdad. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. Correcto, ¿lo cree con todo su corazón? Sí, lo creo. Entonces vaya y que Dios le sane en el nombre de Jesús. Amén. Oh, sí lo creo. Párrafo 63. ¿Lo está creyendo usted? ¿Qué piensa de eso? Sentada allá está este hombre justo detrás, allí, un hombre como de la tercera edad, sentado allí, con lentes puestos. Usted está sufriendo de su garganta. Eso es extraño, ¿no es así? Su esposa está sentada a su lado. Esa es su esposa. Si le digo lo que está mal con su esposa, ¿creerá que soy el profeta de Dios? ¿Aceptará su sanidad? Su esposa no entiende lo que está mal con ella. Sus manos se adormecen, se estumecen. ¿Correcto? Es poca circulación. Eso es todo. ¿Es eso correcto, señora? Levante su mano si eso es correcto. No se lo adormecerán más. Ahora usted ha creído al Señor. ¿Cuántos creen con todo su corazón por allá que ahora mismo Jesucristo está en medio nuestro? Ahora coloquen sus manos unos sobre los otros. Solo pongan sus manos unos sobre otros mientras oramos con sus cabezas inclinadas. Quiero preguntarles algo. ¿Podría usted seguir dudando? Sí, veo a una pequeña señora sentada por aquí. Tenía problemas femeninos. Sentada aquí. Ella creyó cuando inclinó su cabeza. Eso es bueno, hermana. Se terminó ahora. Ahora, si usted pudiera creer, ¿ve? Él es perfecto. Él no falla. Ahora, el resucitado Señor Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está aquí en este edificio ahora mismo. Él está justo donde usted está. Él les ama. Él quiere sanarlos.
Ahora, si ustedes creen con todo su corazón, Dios oirá mi oración desde aquí exactamente. No solo escuchará mi oración, sino que Él escuchará su oración, su petición. Oren los unos por los otros y mientras tienen sus manos unos sobre los otros. Párrafo 64. Y yo sé, pueblo, ustedes son como yo mismo. Ustedes son gente pobre. Ustedes no tienen mucho de los bienes de este mundo. Pero hay una cosa que ustedes sí tienen. Ustedes tienen el privilegio esta noche de tener a Cristo de su lado. Y yo preferiría eso que todo el dinero que el mundo ha tenido o tendría alguna vez. Saber que estoy parado aquí ahora en la presencia del Señor Jesús, el Redentor, y que su amorosa gracia nos ha alcanzado. Él está aquí, parado aquí esta noche, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, obrando a través de usted y de mí. Bueno, si Él obrara a través de mí y no de usted, nunca funcionaría. Es su fe la que lo hace. Ustedes pueden, pueblo, aquí con sus tarjetas de oración en la línea, ustedes allí sin tarjeta de oración, ustedes sentados en la audiencia, ¿por qué? Es Jesucristo, es su fe que lo está haciendo. No los conozco, nunca los he visto y su sanidad está ya realizada. Ustedes ya están sanos, Cristo les sanó allá atrás. La única cosa que los detiene de que reciban su sanidad ahora mismo es por causa de incredulidad. Oremos para que Dios la quite de ustedes ahora. No estoy orando por su sanidad, estoy orando para que su incredulidad les deje de manera que ustedes la reciban. Oremos. Párrafo 65. Bendito Padre Celestial, tú miras a esta reunión. Tú has visto estas manos levantarse hace un rato para salvación. Y ahora estas 8 o 10 personas que levantaron sus manos, ahora pueden regocijarse porque Jesús ha probado estar vivo. Y debido a que Él vive, la salvación de ellos es perfecta por medio de Él. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, dijo el Señor Jesús. Y aquí están de pie esta noche en esta audiencia, la presencia de Dios aquí, aún en este puñado de gente, en esta arena, pero aún tú has venido de la gloria a manifestarte. Tú viniste a través de un océano tormentoso una noche para sanar a un maníaco en Gadara. Regresaste sin un avivamiento en ese país. Oh Dios, tú vendrás a cualquier hora y a cualquier lugar en que la gente te llame. Tú fuiste a lo profundo del vientre de la ballena en el fondo del océano para liberar a Jonás cuando él se volteó y comenzó a orar. Tú fuiste al foso de los leones con Daniel, dentro del horno ardiente con los jóvenes hebreos. Tú estás en Saskatoon esta noche, en esta reunión, el mismo Jesús, el cuarto hombre en el horno ardiente, el ángel que estaba con Daniel, el Espíritu de Dios con Jonás en el vientre de la ballena. Tú estás aquí esta noche. Tú estás mirando a estas manos mientras las tienen colocadas unos sobre los otros. Ellas son personas pobres de Canadá, Señor, quienes cosecharon y trabajaron y lucharon, y muchos de ellos golpeados y derribados por el diablo. Y pido en esta noche que el poder de Satán los deje libres. Reprendo a Satanás y sus logros. Lo reprendo porque él no es más que un fanfarrón. Cristo murió en el Calvario para librarnos de las cosas del mundo y para sanar nuestras enfermedades. Y tomamos esa posición esta noche por su divina presencia para probar que Él está aquí y que puede dejar y que deje ir a esta gente. Y desde esta misma hora que puedan ellos comenzar a recuperarse y mejorar, regresar a la reunión, testificando, dándole la gloria al Dios, a Dios, le decimos al diablo que se vaya en el nombre de Jesucristo y que Dios reciba la gloria. Amén. Párrafo 67. Ahora, cada persona aquí, bajo el sonido de mi voz, que cree que Jesucristo lo sana, levante su mano y diga, gloria al Señor. Amén. Muy bien, se levantarán entonces por un momento. ¿Conocen esa antigua canción, Toma el nombre de Jesús contigo? ¿Cuántos conocen ese gran y antiguo himno, Toma el nombre de Jesús contigo? Levanta su mano, vamos a cantarlo un par de veces, un par de estrofas, todos juntos ahora.
Toma el nombre de Jesús contigo, hijo de tristezas y congojas. Te alegrará y te dará comodidad. Tómalo doquiera que vayas. Precioso nombre. ¡Oh, cuán dulce! Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre. ¡Oh, cuán dulce! Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Párrafo 68. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos bautistas hay aquí? Levanten sus manos. ¿Eran bautistas? Levanten sus manos. Dios les bendiga a usted y usted y ustedes. Bien. ¿Cuántos metodistas? Levanten su mano. ¿Cuántos peregrinos de santidad? Levanten su mano. Bien. ¿Nazarenos? Levanten sus manos. Eso está bien. ¿Pentecostales? Levanten sus manos. ¿Presbiterianos? Levanten sus manos. Muy bien. Ahora mientras cantamos el segundo verso. Al nombre de Jesús, inclinándonos, cayendo postrados a sus pies, Rey de reyes en el cielo le coronaremos cuando nuestro viaje termine. No dejen el edificio. Voltéese y estréchense las manos unos a otros. Ahora vamos, ahora. Al nombre de Jesús, voltéese ahora y estréchense sus manos. Cayendo postrados a sus pies, Rey de reyes en el cielo le coronaremos cuando nuestro viaje termine. Precioso nombre, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Párrafo 69. Oh, ¿cómo es esto maravilloso? ¿Cuántos aman las reuniones chapadas a la antigua? Veamos sus manos. Oh, ¿no es maravilloso? Seguro lo es. Ahora, ¿ve usted cómo cuando ese espíritu viene ungiendo, luego se va? Es como una ola viniendo. Usted está ungido, luego se va de la misma manera, solo cantando o algo, y se va de una vez. Muy bien, mientras inclinamos nuestras cabezas. Recuerden, mañana en la noche a las 7 en punto, la hora de verano, que estén aquí a... ¿Es correcto eso? Para entregar las tarjetas de oración, 8 en punto, en el horario de verano. Comenzaremos el servicio. Díganle a alguien. Haga llamadas. Dígale a su pastor. Salgamos ahora. Mientras inclinamos nuestras cabezas, le voy a pedir a mi buen amigo, el reverendo señor Rasmussen, de Tacoma, Washington, si él quiere despedirnos con una oración. Dios le bendiga, hermano Rasmussen. Mientras inclinamos nuestras cabezas. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hemos concluido de esta manera este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 16 de mayo del año 1957. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje que hemos propuesto lecturar. De inmediato, el siguiente mensaje titulado La Reina de Sabá. Mensaje predicado en Saskatoon, SK, Canadá, día 17 de mayo del año 1957. Para continuar este glorioso mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos del 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje La Reina de Sabá, predicado el 17 de mayo del año 1957. Párrafo 1. Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el privilegio que tenemos de venir ante tu presencia. Te damos las gracias por el Señor Jesús, quien nos ha juntado y reunido aquí una vez más antes de la gran venida de su presencia. Y pedimos que nos bendigas esta noche en este endeble esfuerzo que hacemos. Y estamos cumpliendo tu comisión como nos lo has comisionado de ir por todo el mundo, a ser discípulos en todas las naciones y señales seguirían a los creyentes. Oramos que manifiestes tu resurrección y tu gran palabra esta noche en nuestros medios. Perdona nuestros pecados si hemos pecado. Esta noche, Señor, como personas que se dan cuenta que no somos dignos aún de invocarte, pero por gracia tú nos has redimido y te amamos por eso.
Y una vez fuimos contados como extranjeros, alejados de Dios, sin esperanza, sin vida. Pero Cristo murió, el justo por el injusto. Y por medio de la reconciliación de su muerte, hemos sido hechos cercanos a Dios, de tal modo que somos llamados hijos e hijas de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser al final, pero sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, pues le veremos tal como él es. Y ante todo esto, Señor, mientras miramos a ti esta noche, bendice nuestros esfuerzos y ayúdanos a manifestar su amor a otros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Es un gran privilegio estar aquí otra vez esta noche en presencia de esta compañía y en presencia del Dios vivo. Y siempre es algo grandioso para nuestros corazones mientras hablamos de su bendita presencia y hablamos de sus obras y lo que él ha hecho por nosotros. Y estamos muy agradecidos con él. Ahora, esta es la segunda noche de nuestra reunión y el clima ha estado un poco en contra de nosotros y nosotros sin tener patrocinio alguno, hemos venido de forma independiente. Hemos venido por compañerismo uno con el otro, mientras que la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Abrimos una puerta para todos, para todo aquel que quiera. Pronto me supongo que estaré navegando a través del mar en otra misión mundial, alrededor del mundo, por mi quinta vez. Párrafo 3. Y ha sido muy extraño aquí en nuestra patria y la gente. Eso ciertamente ha alarmado mis emociones al ver, no hablando de un cierto grupo o por el estilo, pero del público en general, de la frialdad y la indiferencia que está entrando en la iglesia, en el continente norteamericano, en nuestro país y también en Canadá. Hace unos cuantos años yo vine aquí a Canadá y tuve una reunión. El oropel estaba todo en las reuniones y la gente se reunía en lugares en donde los periódicos tenían reportes de personas conduciendo tanto como 3.000 millas, 4.828 kilómetros en taxi, solo para estar en la presencia del derramamiento del Espíritu. Esta noche, después de mucha publicidad, he intentado cooperar con todos y mostrando el mismo espíritu que mostramos cuando recién vinimos. Aún así es difícil lograr un grupito de gente para llenar una pequeña arena como esta. Entonces se pueden preguntar por qué es que los corazones de los ministros están alarmados. 4. En África, nuestra primera reunión fue más de 100.000 y en una sola reunión, 30.000 paganos desnudos aceptaron a Cristo como Salvador. En Bombay, India, se estimó en 500.000 en las reuniones. No hay manera de reunirlos en un cierto lugar. Ellos no nos permitieron llevarla a cabo en las afueras de la ciudad porque una dama había estado ahí justo antes que yo, una mujer ministra, y ella tuvo... Sin criticar a la dama, recuerden, porque tengo mi primera vez a sabiendas en mi corazón de alguna vez criticar a un siervo de Dios. Muchas veces podría estar en desacuerdo con sus comportamientos o trato de hablarles o tal vez alguna doctrina, algo parecido, que pudieran estar predicando, donde pudiera hablar con ellos que yo no entendí. Ellos pudieran estar bien en su doctrina, los luteranos, los presbiterianos y demás. Yo sencillamente no entiendo por qué ellos no aceptan el evangelio completo. Yo no hablo de mis hermanos. Y luego, en los rangos del evangelio completo, hay muchas doctrinas con las que yo podría no estar de acuerdo.
pero nunca trato de quitarle el compañerismo a ningún hermano en ninguna parte. Pero la dama había causado algunos problemas al ocasionar que dos hombres fueran asesinados, apuñalados a muerte en un motel. Y ellos me hicieron celebrar las reuniones dentro de la ciudad y solo obtuve como dos noches. Y las tremendas multitudes, al grado que estaban sofocándose el uno al otro a muerte, acostados encima y amontonados en las calles y todo, al punto que tuve que irme. 5. El hermano Tommy Osborne me dijo que mi ministerio, si yo fuera en Tokio, que este verano próximo, que él esperaba al menos 2 o 3 millones de convertidos. El ministerio que el Señor me ha dado pareciera pasársele por alto a la gente educada, pero en las tierras donde ellos todavía que no han sido enseñados y ellos creen que Dios es real. Nosotros lo aceptamos a él como una concepción mental. Ellos tienen que tener una realidad y cuando lo ven, eso queda concluido. Decenas de miles se aglomeran a Cristo en un llamado al altar. En el mismo mensaje, el mismo esfuerzo que nosotros haríamos, quizás por aquí, quizás 2,000 personas, 3,000, lo que sea que hay aquí esta noche, donde quizás 5 o 6 esta noche puede que vengan a Cristo, cuando con ese mismo esfuerzo cruzando los mares traería 100,000 a Cristo, ¿ven? Esa es la diferencia. Vean, el avivamiento se ha ido de nuestro país. Mejor es que los enfrentemos. 6. Billy Graham estuvo en un desayuno hace unos meses. Uno de los evangelistas más destacados del mundo. Un personaje maravilloso, un gran hombre de Dios. Yo tuve el privilegio de darle la mano. Nuestros caminos se han cruzado en muchos lugares. En Zurich, Suiza, él terminó el sábado en la noche. Yo empecé en el mismo lugar el domingo en la mañana. Para empezar, yo no estaba ahí. Mi avión nunca aterrizó a tiempo para que yo pudiera tomar un taxi y llegar a los predios, pero encendí la radio y pude escucharle. Y muchas veces nuestros caminos se han cruzado, pero nunca llegamos a saludarnos hasta que estuvo en Louisville, Kentucky, al otro lado de mi ciudad de origen. Ahí le di la mano. Siempre es un privilegio para mí conocer a los hombres de Dios. Lo oí esa mañana mientras él rastrillaba y cepillaba a esos ministros. Cómo él los reprendió en el nombre del Señor, por medio de la Biblia. Y dijo, yo voy a una ciudad y trabajo duro y trato lo mejor que puedo para traer personas a Cristo. Y cuando les dan una tarjeta de decisión, dijo, ustedes, ministros, les escriben una carta en vez de ir y darles un buen apretón de manos, dijo, y yo regreso un año después, donde yo tuve miles de convertidos, no tengo ni 10. ¿Cuál es el problema? Él dijo, es por causa de ustedes, ministros. Yo me senté ahí, mi corazón se hinchaba y reducía. Sentí compasión por el hombre. Aún no pasa de 40 y tantos años. Se está volviendo canoso y yo sé que es duro. Alejado de su familia, me identifico con él, un siervo de Cristo. Pero pensé, hermano Graham, si tan solo supieras lo que haces, pero te estás quemando, pero estás recorriendo aguas que ya fueron recorridas, a través del país, de lugar a lugar, aunque tengas un gran avivamiento, miles vienen y aceptan a Cristo, y en un año, ninguno de ellos difícilmente, solo unos pocos y escasamente. 7. Recuerden, los llamados por Dios a salir son los elegidos. Él dijo que el reino es semejante a un hombre que salió y echó una red en el mar. Y cuando él la subió, tenía de toda clase ahí adentro. Él tenía cangrejos, tortugas de barro, pargos. Él tenía serpientes, tenía lagartijas, sapos,
Tenía peces carroñeros y tenía peces de verdad. Lo único que los ministros están haciendo es pescando con la red del Evangelio. Lo que hayan sido, todos ellos fueron atrapados en la red del Evangelio. Pero la naturaleza de él, déjelo ahí un rato. Si él es un sapo, saltará inmediatamente. Si él es una tortuga, no toma sino unos pocos minutos hasta que dice, bueno, no hay nada en esto de todas formas. Se va de regreso directamente al agujero de barro. Un cangrejo de río dirá, bueno, les digo, parecía como que todo estaba bien, pero ya les digo, yo sencillamente no. Vean, él es un cangrejo para comenzar. Uno no puede hacerlo otra cosa. Cristo nunca murió solo para hacer que la gente tuviera compasión. Cristo, Dios no maneja su oficina así de suelta. Ustedes no manejarían sus negocios así de sueltos. Cristo nunca vino del cielo diciendo, bueno, voy a morir y quizás tal vez la gente sentirá lástima de mí y vendrá. No, Señor. Cristo murió para llamar la elección. El cuerpo elegido desde antes de la fundación del mundo y solamente a ellos. Amén. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo levantaré en el día postrero. Ahí lo tienen. Cristo murió para salvar a aquellos a quienes Dios, por previo conocimiento, sabía que serían salvos. Y así que cuando 8 es un cuadro lastimoso, pero ¿por qué pasa esto, amigos? Es porque esta condición tiene que llegar. Hay una bomba atómica preparada ahí para arreglar la diferencia. Eso es correcto. Dios no puede derramar su juicio sobre gente justa y su misericordia ha buscado y jalado. Diferentes tipos de evangelistas, los que tienen al Cristo resucitado con los milagros, aquellos con el intelectual. Él está llamando desde todos los ángulos para poder ser llamado justo, porque le ha dado a cada hombre una oportunidad. Amén. La radio, la televisión y todo detonando. Los periódicos, evangelistas en las esquinas, y eso ha arrasado. Y continuamente nos volvemos más malvados y más malvados a cada hora. ¿Cómo fue en los días de Noé? Así será en la venida del Hijo del Hombre. Simplemente es la hora. No hay nada que pueda pararlo. Toda la predicación que yo pudiera hacer y toda la resurrección que Cristo pudiera mostrar y todo, jamás lo tendría. La Biblia lo dice, pero aquí está por lo que somos responsables, levantando la voz en contra de lo errado. Eso es correcto. Yo jamás podría detener a las mujeres de usar ropitas vulgares. Es la naturaleza de ellas. Ellas ya lo han visto. El diablo lo presentó. Ellas fueron sujetas a eso. Yo jamás podría evitar que los hombres beban. Ciertamente que no. Yo jamás pudiera ser espiritual a la iglesia. Toda la predicación que hiciera, eso jamás la haría espiritual. Pero habrá uno de vez en cuando que será un pez. Dios los quiere en el reino. Yo daré mi voz. Yo no sé quién es, pero yo lo predicaré. Y mientras yo lo predique, él oirá. Porque todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Eso es correcto. Y es por eso que yo estoy aquí. Estoy recorriendo todo otra vez. Espero tan pronto vuelva del extranjero recorrer completamente a Canadá otra vez. Yo quiero en la generación con la que me levantaré, pararme ahí y decir, no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios tal como yo lo conocí. Entonces, la sangre de la gente no estará sobre mí.
Y entonces, si Dios ha enviado su mensaje y Él ha recorrido las ciudades y mostrado las maravillas y señales y todo lo demás, y luego la gente continúa en pecado, ustedes están más allá de toda esperanza. 9. Yo no digo esto con respecto a Canadá. He dicho muchas veces, si yo fuera un hombre joven y ellos me permitieran, yo hiciera mi hogar en Canadá. Yo amo Canadá, pero yo creo que nuestra pequeña nación aquí abajo de nosotros, aún la maternidad, ha llegado a un lugar que está más allá de redención. No quiero decir que todas las madres allá no sean madres. No quiero decir que no haya gente buena, pero los malvados lo han sobrepasado a un punto que si Cristo no viene pronto, no habrá ninguna carne salva para el rapto. La hora está a la mano. Ustedes han escapado de mucho de eso, pero la televisión y la radio lo han difundido directamente aquí en su nación. Y veo sus tiendas y cosas contaminándose, y la gente está llegando a ser de la misma manera. Oh, gente espiritual, levántese, despierten. La hora está a la mano. 10. Yo nunca vengo a predicar profecía. Oremos. Bendito Padre, esta noche, ahora mientras abrimos la palabra, háblanos. Que sea conocido, Señor, que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y sin importar qué tan malvada sea la gente, solo es para cumplir tu bendita palabra y que los justos vean el nombre del Señor como una torre fuerte y que corran a Él y sean levantados. Oh, bendito Redentor, ayúdanos esta noche para entender a medida que nos adentramos en la palabra. Permite que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios y las entregue a cada corazón según nuestra necesidad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura La Reina de Sabá, mensaje predicado en Saskatoon, SK, Canadá. Día 17 de mayo del año 1957. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continúen los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina de Sabá, párrafo 11. Deseo leer esta noche para una cita de la Escritura y mañana en la noche, si el Señor quiere, tengo un mensaje que vino a mi corazón en los últimos días en mi camino hasta aquí. Estoy confiando que mañana en mi habitación el Señor me permitirá hablar sobre eso mañana en la noche. Confío que Él lo hará. Esta noche le pareció bien al Espíritu que yo hable unas cuantas palabras sobre Mateo, el capítulo 12 y el verso 42, solo a manera de introducción. Y esta noche yo haré algo en mis servicios esta noche, si el Señor quiere, por revelación. Vino a mí en Maine la semana pasada y esta es la primera vez que me someto para tratar de hacer estas cosas de la manera que yo fui instruido a mi honesta y sincera creencia por el Espíritu Santo que estuvo en mi habitación hace como 3 semanas o no tanto. Párrafo 12. Ahora la lectura de la Escritura, Mateo 12, 42. Y la Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Párrafo 13. Y ahora yo quiero hablar sobre este gran caso. En el marco de la Escritura, esta noche, el Señor Jesús había estado reprendiendo a los fariseos porque ellos no se arrepentían. Y ellos vinieron a Él y le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y yo espero que mi congregación esta noche pueda entender claramente que ellos ya habían recibido muchas señales, pero ellos no las creyeron. Si ellos, Jesús había dicho, si me hubieras conocido a mí, hubieras conocido mi día. Porque la Escritura claramente había hablado de la clase de señales que estarían siguiendo al Mesías. Anoche hablamos sobre algunas de ellas, cómo Felipe reconoció la señal del Mesías y fue a Natanael. Y Natanael, siendo un miembro de la iglesia en ese día, tan pronto como esa gran señal extraordinaria
fue hecha ante él? Si alguno puede recordar, fue porque Jesús dijo: antes que Felipe te llamara, te vi. Y Natanael dijo, rápidamente reconoció eso ser el Mesías, y él dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo: porque te dije eso, crees, cosas mayores que estas verás. Párrafo 14. Luego lo llevamos a él al capítulo 4 y descubrimos allá a esa mujer de otra nación. Ella vino, si tan solo tuviéramos el tiempo para adentrarnos en eso, para fijarnos que el primero que reconoció esa señal fue un judío. El evangelio fue primero al judío. Y todos los judíos representaron el remanente de los 144,000 que serán llamados en los últimos días, los cuales están retornando a Jerusalén ahora por los miles para recibir al Mesías en su venida por su novia. Y la segunda vez que este milagro se realizó fue en una samaritana, entre paréntesis una mujer, una desechada, un tipo de la iglesia gentil, una desechada. Y ella dijo, después de una pequeña plática con él, él le pidió de beber y demás. Entonces él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Eso es verdad con la iglesia gentil, los llamados fuera, la raza mezclada. Y él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido. Y tan rápido como él le dijo que ella había tenido cinco maridos, ella rápidamente, esos grandes ojos brillantes destellaron y lo miraron y dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Pues sabemos, ahí lo tienen. Nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, pero ella no podía entender quién era él. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, si esa señal fue hecha ante los judíos y ante los samaritanos, solo hay una clase que falta, esa es la gentil, y el Cristo resucitado está obligado a obrar las mismas señales ante los gentiles. ¿No le creerán a él? Párrafo 15. Ahora, estos fariseos en nuestro texto esta noche dijeron, nosotros buscamos una señal y quiero que se fijen en la señal que él dijo, es en una mala y adúltera. Ven a la mujer samaritana, una generación mala y adúltera que busca una señal. Y señal no le será dada sino como Jonás. ¿Está muy alto para ustedes? ¿Bajarían eso? Creo que está solo un poco alto de volumen quizá. ¿Está mejor? Si lo está, levanten su mano si eso está mejor. Estaba mejor de la otra manera. Levanten su mano. Muy bien. Súbanlo solo un poquito. ¿No es suficiente? Muy bien. Ahora muévalo un poquito. ¿Qué tal? Bien. Bueno. Jesús dijo que una generación mala y adúltera busca señales y la señal que sería dada a ellos sería igual a Jonás que estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y noches y salió. Esa señal sería dada, la señal de la resurrección sería la señal. 16. Y es hoy el día en que vivimos, que se dice bastante sobre señales, y hay mucho recelo sobre señales, como notarán, no solo yace en la iglesia, pero yace en las esferas del mundo científico o el mundo profesional. Por ejemplo, el doctor en medicina dice, usted no necesita una operación, no vaya ya, porque él no es nada más que un carnicero. Y el cirujano se volteará y dirá, no tome esas píldoras de azúcar, usted necesita una operación. El osteopático dirá sobre el quiropráctico, él le romperá el cuello y el quiropráctico le dirá al osteópata, ¿qué beneficio tiene frotar el exterior? Usted tiene que llegar al interior. El predicador dirá, los metodistas no tienen nada que ver con eso. Nosotros los bautistas lo tenemos. El pentecostal dice, la apostólica ni siquiera conoce la Biblia y viceversa. Solo nuestros evangelistas tienen la palabra. Ellos son los hombres dotados. Y los doctores dirán, los predicadores no deben practicar la sanidad divina. Y el predicador dirá, el doctor ni siquiera está en el cuadro. Todo es para mostrar una cosa. Es el motivo equivocado y sabemos que cada una de esas profesiones hace bien porque hemos oído de personas que son ayudadas y si el corazón de la gente estuviera correcto, afianzaríamos brazos y corazones uno con el otro y juntaríamos nuestros esfuerzos para tratar de ayudar a nuestro prójimo para hacer la jornada de la vida más placentera para él. Pero es el dinero,
Si la operación se lleva a cabo, el doctor puede quedar fuera de dar sus píldoras. Si es lo contrario y a cada uno, cada denominación piensa que si ellos dicen algo bueno acerca del evangelista de las otras denominaciones, que eso les dañará. Es el motivo. Debemos tener la clase correcta de motivo para tratar de ser, para ayudar a nuestro prójimo. Jesús dijo, si no amáis a vuestro hermano a quien has visto, ¿cómo podéis amar a Dios a quien no habéis visto? Y yo creo que si uniéramos nuestros esfuerzos y oráramos, oramos y ayudamos e intentamos con todo lo que nos sea posible, nos haría la vida más placentera y Dios nos bendeciría más. Pero hallamos que esas cosas existen, 18. Y Jesús estaba reprendiendo a aquellas personas y trataba de condenarlos, lo cual él sí los condenó. Y en muchos lugares donde sus milagros sobresalientes fueron hechos, él dijo, ¡ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida! Y no hay ni siquiera un rastro de ella hoy en día. Y cada ciudad que él predijo que sería maldecida, cada una de ellas está en ruinas hoy, y las que él bendijo todavía están en pie hoy. Sus palabras son infalibles, son las palabras de Dios. Luego él se volteó y dijo, ¿por qué no creyeron la señal que les fue dada? Ahora, Dios a través de todas las edades siempre ha tenido señales y dones para los hombres. En los días de Moisés, en los días de Noé, en cada generación, él ha tenido hombres dotados que han hecho señales y maravillas entre la gente. Ahora, si notan en los días de Moisés, de cómo ellos rechazaron oír a Moisés, porque ellos dijeron, bueno, ¿quién te ha hecho juez sobre nosotros? Y por su penalización de incredulidad, se les dio 40 años más de castigo, porque ellos no oirían a Moisés. Y después que ya habían visto señales y maravillas que habían sido hechas, entre ellos, todos ellos excepto Josué y Caleb, se les negó ver la tierra prometida. Y todos murieron en el desierto. Es algo terrible pensar en la incredulidad. Sus destinos eternos descansan sobre la fe de ustedes y sus acciones hablan tan fuerte que sus palabras no pueden ser oídas. Su actitud hacia las cosas de Dios. 19. Noten. Él hizo aquí una declaración muy impactante. Él dijo, la reina del sur, entre paréntesis, la cual era de Sabá, se levantará en esta generación, en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, en aquel día, Dios había escogido a un hombre por elección, Salomón, y él siendo un rey y con los dones, el pueblo lo aceptó, porque casi fueron obligados a hacerlo. Él era el rey. En el tiempo de Moisés, ellos no quisieron aceptarlo. En el tiempo de Noé, el tiempo de Elías, ellos no quisieron aceptarlo. Y cuando Dios envía un don, ahora quiero que lo capten, cuando Dios envía un don, él vindicará ese don, y si la gente lo recibe, ellos tienen derecho a probarlo primero y examinarlo, como hizo Natanael y la mujer junto al pozo, y diferentes lugares. Pero cuando se ha probado que es de parte de Dios, entonces si la gente lo rechaza, no queda nada más que caos. Y si la gente lo recibe, eso será un jubileo dorado para ese pueblo, si ellos lo reciben, pero eso depende de la gente. Dios hace su parte. Párrafo 20. Entonces, si él envía el asunto, depende de las personas recibirlo o rechazarlo. Y cada uno como un individuo, no por la postura de su iglesia, sino como un individuo. Eso no depende de si su iglesia lo acepta, es si usted lo acepta. La salvación es una obra personal, es una fe personal, no una iglesia de fe universal, pero una fe personal en el Señor Jesús, sin importar si papá no lo cree y si mamá no lo cree, es lo que usted cree. Y fíjense, cuando ellos sí lo recibieron, entonces grandes señales y maravillas y jubileo irrumpieron, pero cuando lo rechazaron, entonces oscuridad y densa oscuridad vino a la gente. Oh, gente de estos últimos días, no pueden ver por qué una densa oscuridad está cayendo sobre el evangelio de Cristo ha sido rechazado. Ustedes no quieren creer eso, pero es un hecho conocido, es la verdad, es una lástima, pero es la verdad. Y yo pienso que si ese es el caso, que cada uno de nosotros debería tomar inventario de nuestra propia experiencia y nuestra propia posición con Dios y ver cómo estamos ante sus ojos. Amén, hermanos, Dios les bendiga.
Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Para continuar, hermanos y hermanas, es realmente un privilegio para nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes. Continuamos el mensaje La Reina de Sabá, mensaje predicado en Saskatoon, SK, Canadá, día 17 de mayo del año 1957. Continuamos, hermano José Daniel, Dios le bendiga, en los párrafos 21 al 30. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Una gran bendición estar con ustedes en esta tarde compartiendo este maravilloso mensaje de la Reina de Saba, predicado en el año 1957, en el mes de mayo del día 17. Seguimos en el párrafo 21. Dice, no por alguna tradición, no por alguna emoción mental, sino por esa comunión estrecha y escondida, no por causa de nuestra concepción intelectual de sus credos o el credo de la iglesia, o aún por el conocimiento que tenemos de la palabra. Porque algunas personas conocen la palabra muy bien, pero no conocen al autor. Moisés conocía la palabra muy bien, pero ese bendito lugar escondido, ¿acaso no era ridículo ver a Moisés parado en la corte del rey con todas las celebridades, con los más finos para hablar, entrenados en toda la sabiduría de los egipcios e inteligentes? Pero Dios tuvo que llevarlo detrás de la montaña por 40 años. La educación de Dios siempre está correcta. Dios educa a su hombre. Y recuerden, tan entrenado como un egipcio, un pastor de ovejas era una abominación. Y no es extraño ver lo tonto que parecía los corazones de esos con sabiduría, con los hombres, con toda la gran inteligencia, con todos los grandes ejércitos de Egipto puestos a su mando, de modo que él podía hacer lo que deseara y apartarse de su educación, apartarse de su sabiduría mundana, apartarse de sus grandes asociados e irse para atrás del desierto para convertirse en una abominación para la gente con la que alguna vez estuvo asociado. Párrafo 22. Permítanme decir esto con reverencia. Si esta noche, cuando Dios llama a los hombres, muchas veces él tiene que apartarse de los rangos políticos, salir de los rangos sociales y caminar directamente a un lugar, si fuera necesario, si sus asociados tuvieran que decir: él se ha vuelto loco o se ha convertido en un santo rodador, pero es ese lugar secreto, es ese sitio, que no se les pase por alto, mis leales amigos, cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo con todas sus enseñanzas, sus vinos pastores y sus grandes afiliaciones con sus iglesias, entre paréntesis, lo cual está todo bien, no me malentiendan. Cierro paréntesis, pero ustedes están tratando de colocar eso antes de esto. Pero ese ratito que Dios los aleja de todos sus asociados, los lleva hasta esa esquina, los mete a un lugar, en un lugar secreto, donde esa sabiduría del mundo se vuelve tan insuficiente, donde toda la educación que alguna vez tuvieron, que significa, no significa nada, dentro de esa presencia divina, al punto que la codicia de los ojos llega a estar tan oscura que no pueden ver ya más, hasta que el amor al dinero está desvanecido completamente de ustedes. Y entonces ustedes se paran ahí a solas con Jehová Dios. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que los hace olvidar lo que una vez conocieron. Párrafo 23. A eso tuvo que llegar Moisés, y qué cuadro tan hermoso, Dios revelándose él mismo ahí en la zarza ardiente, y Moisés conoció más de Dios en 5 minutos en la presencia de esa zarza ardiendo que lo que había aprendido en 40 años en Egipto. Ese es el lugar, estar a solas con Dios. Al día siguiente, en su camino para liberar a Egipto a Israel fuera de Egipto, con su esposa sentada sobre una mula, con un niñito bajo cada brazo,
y la barba larga moviéndose con el viento y una vara en su mano, bajando por el camino gritando lo más fuerte que podía su voz. Alguien dijo: Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto para tomar control. La invasión de un solo hombre, yendo en contra del más grande en número que había en todo el mundo. Los carruajes y los jinetes y los lanceros y los arqueros de Egipto y un ancianito arrugado de 80 años con una vara en su mano y la barba blanca ondulando, descendiendo a Egipto para tomar control. Y la cuestión de ello fue que lo hizo porque él había estado a solas con Dios. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. No es algo fantástico, no alguna denominación nueva, sino estar a solas con Dios, donde todo el egoísmo, toda malicia, todo temor, toda incredulidad simplemente se desvanece y Dios se vuelve preeminente. Ahí lo tienen. Eso es lo que hace diferente a una persona. Eso es lo que hizo diferente a Moisés. Eso es lo que lo hace diferente a usted. Cuando él bajó en esa ocasión con una visión, no con su educación, él pudo haber reunido a más personas con su educación que lo que podía con sus dones. Pero Israel estaba listo entonces para recibirlo y lo hicieron. Ahora, ¿y qué hicieron ellos? Fueron guiados hacia el desierto y guiados a través del Jordán a la tierra prometida. ¡Qué cosa tan maravillosa! Párrafo 24. Ahora Jesús los estaba exhortando y diciendo: la reina de Saba, la reina del sur, vino de los confines de la tierra del mundo conocido para oír la sabiduría de Salomón. Dios había dado un don y ese don fue manifestado. Y cuando Dios da un don, él lo manifiesta. Y quizás, tal vez, se dio a conocer por todo el mundo en esos días el don de Salomón. Las naciones comenzaron a interesarse de ello. Grandes cosas comenzaron a suceder y toda la gente de un solo corazón y unánime comenzaron a: sí, Señor, te damos las gracias porque vemos que este don se hizo realidad. Y seguramente entonces que Jehová sigue siendo para nosotros si nos envía un don como ese. Así que después que Israel estaba convencido, ellos jamás se separaron en una secta, sino que unánimes daban testimonio del don. Y entonces el mundo exterior comenzó a oír al respecto. Y todo aquel que pasaba por ahí, alguien testificó y dijo: oh, Jehová está con nosotros, pues él nos ha dado un gran don en nuestro día. Y todos nos juntamos alrededor de él y somos más prósperos que nunca. Y esa fue la edad de oro del judío. Oh, cómo nos ha bendecido él físicamente, espiritualmente y financieramente. Él siempre lo hará si se reúnen a su alrededor. Él es Dios. Párrafo 25. Noten, y después de un tiempo, allá lejos en Sabá, las partes más remotas del mundo conocido, una reinita oyó este mensaje. Quizá todo el que pasaba por la región escuchó al respecto. Vendría y diría: ¿sabe qué? Hay un gran don en operación allá en Israel. Oh, es un don poderoso. Usted debería verlo. Y a medida que ella seguía escuchando uno tras otro, testificando sin una valla en ello, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, la fe es por el oír. Ahora, si uno decía: oh, es una cosa buena, otro decía: no hay nada al respecto. Entonces la gente queda toda confundida, pero unánimes, todos ellos daban testimonio. Todo el que pasaba por ahí le decía a ella: oh, hay un gran don allá, debería verlo, es maravilloso. Puede discernir: oh, el Dios de ellos debe ser el único Dios grande. No es una lástima que nosotros los americanos no podamos testificar del único Dios verdadero, pero en vez de eso lo queremos hacer a él un metodista, o él no es Dios, lo queremos hacer a él un pentecostal, o él no es Dios, lo queremos hacer a él un apostólico, o él no es Dios. Él es Dios independientemente de nuestro credo.
Él es Dios porque Él es hallado Dios. Mas decimos, no iremos a esa arena, pues nosotros no creemos en semejante cosa. Yo pienso que es tan bueno como lo que Felipe le dijo a Natanael. Cuando Natanael dijo, ¿cómo podría salir algo bueno de un lugar como ese? Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor forma de convencerse. Lean las escrituras, averigüen, vengan a ver por ustedes mismos. La Biblia dice, escudriñando todo y retener lo bueno. Pruébenlo por la Biblia. Párrafo 26. Ahora, esta mujercita, 800 años antes que Natanael dijera esto, ella dijo, iré y ver por mí misma. Esa es la manera, esa es la idea. Yo sigo escuchando a la gente que pasa por mi reino y diciendo estas cosas. Debo ir y ver por mí misma. Bienaventurados sois vosotros. Bienaventurados sois. Vosotros sois la sal de la tierra. Dijo Jesús, ¿qué hace la sal? La sal produce sed. Y cuando ustedes están salados por Cristo, Dios crea una sed al mundo exterior. Pero si la sal se pierde, su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Bueno, no hay nada. Luego escucho que hay discusiones y escándalos entre ellos. Seguramente no hay nada al respecto. Solo es hollada por los hombres, pero con una unidad. Todos proclamamos a la resurrección y a Cristo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Párrafo 27. Fíjense ahora, mientras vemos a la reina entusiasmada, se empieza a levantar. ¿Qué fue eso? Dios estaba lidiando con ella. Ahora ella era una pagana en Saba. Ella era una pagana, una adoradora de ídolos. Pero había oído de un Dios viviente que podía producir algo ahora. No una declaración de credos, pero un Dios viviente que había dado un don para probar que él era un Dios viviente. De modo que eso produjo una sed. Y quiero que se fijen lo que esa mujercita tuvo que hacer para llegar a él. Ahora, si ustedes toman sus mapas y lo trazan. Ahora, ella no vino a través del desierto en un Cadillac con aire acondicionado. Ella tuvo que venir en camellos. Ustedes saben, para llegar a Cristo no es un hecho cómodo de flores. No es solo ir y firmar su nombre en un libro y decir, bien, ahora soy miembro de la iglesia. Usted no viene de esa manera. Eso tiene un precio. Eso es un corazón rendido a la voluntad de Dios. A veces le cuesta a sus amigos ser así, si son amigos mundanos. Pero el que no dejare los suyos y me sigue no es digno de mí. Eso tiene un precio. Párrafo 28. Entonces, ella se preparó y la jornada en camellos le tomó al menos 3 meses para venir desde Saba a través del desierto abrasador para averiguar si ese don estaba correcto o no. No es de extrañar que Jesús dijera que ella se levantará y condenará a esta generación. ¿Qué le hará a Salvatón en el día del juicio? Él dijo, ella vino de los fines de la tierra, 3 meses sobre camellos, para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y ellos lo estaban condenando a él. Escuchen, fíjense, ahora, no solo eso, pero ella tenía que prepararse para otras cosas. Recuerden, a los hijos de Ismael, los árabes estaban en el desierto, y eran ladrones, y ella no solo se preparó para venir a ver por sí misma, pero también se preparó para apoyarlo si estaba correcto. ¿Con qué actitud vinieron ustedes? Ella trajo camellos cargados con oro y plata, incienso y mirra, especias de la realeza, las cuales nunca se les han comparado en la tierra, las que ella tenía. Ella venía para convencerse primero, y si se convencía, entonces ella iba a apoyarlo con todo lo que tenía.
Nosotros no estamos dispuestos difícilmente a venir la segunda noche. Y cuando se trata de apoyar algo, vaya, ni hablar, oh, yo no pudiera hacer eso. Entonces, ¿qué será en nuestra generación? Párrafo 29. Ahora fíjense, Dios está obligado a enviar su señal. De eso estaban ellos hablando. Dios está obligado a enviar su señal y vindicarla. Y luego ustedes están obligados. Amén, amén. Un segundito, tuvimos un corte. Esperemos un segundito que el hermano José Daniel entre. Amén, amén, hermanos. Mil disculpas, hubo interrupción por el internet. Entonces, vamos a reiniciar esta comunicación, este compañerismo. Mientras establece el hermano José Daniel, voy a lecturar el párrafo 29. Dice así, párrafo 29 de este mensaje, la reina de Sabá. Continuamos entonces el párrafo 29. Ahora, fíjense, Dios está obligado a enviar su señal. De eso estaban ellos hablando.
Dios está obligado a enviar su señal y vindicarla. Y luego ustedes están obligados a creerla. Bendito sea el Señor Dios. Ustedes están solemnemente obligados a creerla. Eso describe la naturaleza de ustedes, si acaso es o no. No quiero ser grosero, pero hermano, la hora ha llegado cuando no podemos sentarnos más. Tenemos que predicarlo. Y la palabra es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra. Por último, el párrafo 30 que estaba lecturando el hermano José Daniel. Ella vino preparada y ahora miren qué prueba tan dura. El diablo estaba poniendo toda clase de temores delante de ella. Los hijos de Ismael, los árabes, le robarán a uno. Ellos eran ladrones. Y el diablo diría, vas a caer en algún fanatismo. No lo hagas. Te meterás en algún error. Te robarán tu experiencia si lo intentas. Esas son exactamente las mismas palabras del diablo hoy. Pero la mujer estaba determinada. Ella sabía que si era verdaderamente la señal de Dios y el don de Dios, Dios estaba obligado a mostrárselo, pues ella anhelaba verlo. Ella fue de todas formas, sin importar lo que alguien más dijera, lo que los eunucos dijeron o lo que sus consejeros dijeran. Ella tenía sus propios sentimientos personales de lo que quería averiguar. Yo me pregunto, ¿qué harían sus consejeros? Me pregunto, ¿qué diría la gente en su iglesia si supieran que están sentados aquí esta noche? Pudieran criticarlos. Su nombre pudiera ser quitado del libro. Pero si ustedes están determinados a descubrir si es o no la verdad, Dios les bendiga. Dios está obligado a mostrarles que Cristo se levantó de los muertos y está vivo esta noche, y a Él no se lo acepta por concepción mental, a Él se lo acepta por un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, y ustedes llegarán a ser una parte de Dios. Yo les daré vida eterna, y esa palabra vida eterna viene de la palabra Zoe, que quiere decir la propia vida de Dios. Y ustedes no pueden perecer más de lo que Dios pudiera perecer, porque Él los ha aceptado y los ha adoptado en su familia, y ustedes son parte de Él. ¡Oh, ahí lo tienen! Eso hace la diferencia. ¿Cómo saben que lo son? Entonces estas señales seguirán a los que creen, entonces pueden creer lo sobrenatural. Entonces pueden abrir sus ojos del entendimiento. Entonces pueden ver el Evangelio desplegándose alrededor de ustedes. Primero ustedes deben aceptarlo. Luego ustedes son nacidos de nuevo. Entonces ustedes llegan a ser nuevas criaturas. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Reina de Saba, mensaje predicado en Saskatoon, SK, Canadá, día 17 de mayo del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Hermano José Daniel, esperamos en la próxima ronda. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La Reina de Saba. Párrafo 31. Así que ella vino a través del desierto y a medida que se acercaba su expectativa comenzó a crecer. El diablo dijo, ahora, ¿qué si no es así? Bueno, dijo ella, al menos he hecho un esfuerzo. Si no veo una sola cosa, entonces haré esto a mis dioses de que hice un esfuerzo. Pero si ella viene y el don es verdadero y es realmente de Dios, Dios está obligado a probarlo. Entonces ella entró a los patios de Salomón, y cuando lo hizo ella subió. Y ahora miren, ella jamás vino solo por una noche. Ella vino para quedarse hasta que terminara toda la reunión. Ella iba a verlo hasta el final. Ella se iba a quedar hasta que estuviera convencida. Trajo a sus doncellas y a sus eunucos y todo lo necesario con ella y su pequeña banda. Y ella descargó en los patios del palacio allí, y ella descargó los camellos y cosas, y dijo, ahora iré y me sentaré en la reunión y observaré, y veré por mí misma si es de Dios. Entonces, si lo es, yo lo voy a aceptar.
párrafo 32. Y ella observó a Salomón a medida que la gente era traída ante él, y su gran espíritu de discernimiento fue probado al 100% cada vez. Aleluya, yo sé que piensan que estoy fuera de mí. Tal vez lo estoy, pero si es así, he perdido mis posesiones terrenales y mis tesoros terrenales, y los he depositado arriba en el cielo en Cristo. Y ella dijo, lo observaré. Y a medida que ella parecía venir ante ese gran y poderoso don, entre paréntesis, no el hombre, él era solo un hombre. Pero ella observó ese don de Dios y ella lo vio vez tras vez, a medida que obraba perfectamente. Y cuando se preparó para partir, ella vino a Salomón y dijo, todo lo que he escuchado ha sido correcto y más de lo que he escuchado es correcto. Ahí lo tienen. Todo es la verdad. Ahora yo lo voy a apoyar. Y ella sacó las canelas y las especias y los ricos tesoros, igual como ustedes lo harían cuando dicen, si es la verdad, yo lo quiero. Entonces vierta cada tesoro que tiene, todo su tesoro, todo su corazón, toda su alma, todo su amor, toda su devoción, todo su ser, todas sus canciones, todo lo que ustedes tengan, déselo a Cristo. Si Él verdaderamente es el Hijo de Dios y se ha levantado de los muertos, respáldelo con todo lo que son. Respáldelo hasta que se vuelvan bien salados, hasta que la gente en su comunidad diga, si alguna vez hubo un cambio, está en esa persona ahí. Ahí lo tienen. Si alguna vez me hago cristiano, quiero ser igual a ese hombre o mujer, porque ellos tienen amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, gentileza, paciencia, mansedumbre y así sucesivamente. Los 9 frutos del Espíritu habitan en ellos. Ellos no son provocados con facilidad. No pueden hacer que se enojen con ustedes. Ellos no se enojarán. Ellos son tan amorosos que en su misma presencia sienten a Cristo. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Eso es lo que la iglesia necesita. No porque pueden argumentar sus puntos de vista religiosos. Eso no significa nada. Es su vida lo que prueba lo que ustedes son. Eso es lo que probó, lo que Dios era cuando Él descendió. Fue su gracia que probó, que Él es el Dios de gracia que visitó a los hijos de Israel. Párrafo 33. Pero fue su sanidad divina que requirió que Moisés se quitara sus sandalias, porque los ocupantes de la casa de la que vino probaba que era un lugar santo. Dios es santo y mostró que su amor divino y gracia lo trajeron a él, a su pueblo, y mostró su santidad al grado que Moisés tuvo que cubrir su rostro y quitarse sus zapatos para pararse en su presencia. Ciertamente lo hace. Su vida muestra lo que son por los frutos que producen. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no porque pueden argumentar puntos de vista religiosos, no porque pertenezcan a la mejor iglesia o estén en la mejor posición en la iglesia, sean lo mejor en la comunidad, pero lo que son por la vida y solo es. Entonces, un carácter como ese, cuando esa mujer lo recibió y dijo, yo creo todo lo que he visto es verdadero y Dios es real, y ella lo aceptó. Entonces Jesús dijo sobre ella, 100 años después, él dijo, ella se levantará en el juicio y condenará a esta generación, porque ella vino con fe y observó con un corazón honesto y creyó. Y cuando ella se convenció, lo aceptó, siendo una pagana. Amén. Párrafo 34. Y aquí ustedes hipócritas son con sus propias justicias que van a la iglesia. Digo, ustedes se paran ahí, aquí y me llaman Belcebú y maestros y deseamos ver de ti señales. Dijo, las señales será dada a ustedes. Así como Jonás se levantó del vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y ahora yo digo esto, amigos, cuando él estuvo aquí en la tierra, él fue la señal más grande que jamás se haya traído a la tierra. Estoy cerrando con esto, escuchen. Y ellos se rieron de él cuando él discernió sus pensamientos y así sucesivamente. Y dijeron que él era un espiritista,
un adivino, Belcebú, el jefe de los demonios. Y Jesús dijo, ustedes dicen eso en contra del Hijo del Hombre. Le será perdonado. Pero cuando venga uno más grande, cuando el Espíritu Santo venga y digan una palabra en contra de eso, jamás le será perdonado, en este mundo ni en el mundo venidero. Así que me pregunto, ¿qué responderá esta generación en el día del juicio, cuando la reina de Sabá se pare ahí? Cuando los apóstoles se paren ahí, cuando los redimidos se paren ahí, y esta generación adúltera y amadora del pecado que va a la iglesia, generación que busca placeres, se pare en la presencia de Dios y Él testifica de su resurrección aquí antes del juicio, y ustedes tengan que pararse. ¿Qué dirán ustedes entonces? Me pregunto, mientras los piensan, oremos. Párrafo 35. Ahora, Padre Celestial, esta es tu palabra eterna y me doy cuenta que ya no soy un muchacho, pero tiene que los pocos años o días o lo que sea que estés determinado para mí en, en tu mente, deseo rendirlo todo a ti. Esta noche, Dios Santísimo, mientras me paro en tu presencia y suplico por mi propio ser y esta gente, ¿no cubrirás con tu sangre y quitarás nuestras iniquidades y nuestra incredulidad? Concédelo, Padre, esta noche, por favor, y revelación para creer en todo nuestro corazón. Y permítanos a quienes hemos profesado por mucho tiempo y pertenecemos a la iglesia, intentando decir, bueno, yo pertenezco a tal iglesia, o nosotros hemos gritado, o hemos sido bautizados en cierta forma, o hemos sido rociados, pertenecemos a la iglesia más grande, hemos hablado en lenguas, o hemos danzado en el espíritu y todavía con esa clase de espíritu que no produce fruto y amor de Cristo. Oh Dios, perdónanos de nuestras iniquidades y sé nuestro juez esta noche, Señor, y júzcanos mientras nuestra fe se extiende hacia ti y súplica por misericordia y confesando nuestros pecados y sabiendo que nosotros no pudiéramos pararnos en tu presencia, pero solo por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Concede entonces, Padre, esta noche que tú nos des de tu presencia y tu gracia y perdona nuestros pecados en tu presencia y ayúdanos y danos entendimiento y opera, Señor, a través de la manera humilde y pequeña en la que tu siervo ha estado haciéndolo conforme a tu gracia para la gente. Y siendo que la revelación me impactó hace una semana de cómo orar por la gente mientras en el continente norteamericano, aquellos quienes no pudieron alcanzarlo por fe como lo hacen en otras tierras, oro que me ayudes esta noche a entender y que la gente lo entienda y reciba gloria y sana al enfermo y salva al perdido. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Párrafo 36. El Señor les bendiga, mi gente querida. Ahora voy a pedirles algo solemne. Estoy emprendiendo algo aquí desde la plataforma, esta noche lo cual nunca antes hice. Es una revelación que vino recientemente y ahora mientras se desarrolla, hice una pequeña prueba anoche para ver si podría salir del discernimiento mientras traía a la gente a la plataforma una por una. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche que vieron y creyeron? A través de toda la nación, si yo tuviera que morir esta noche, mi testimonio de Cristo es verdad. Lo primero es que el mundo cristiano lo conoce, la Biblia lo enseña, la Biblia lo promete. Entonces el mundo cristiano lo sabe. Y aquí mismo, parado humildemente, esa foto desconcertó a todo el mundo científico. Ellos lo saben. Ahí está la foto del mismo ángel de Dios que guió a los hijos de Israel, la columna de fuego, y su presencia está aquí. No yo, sino él. No era Moisés, pero era Cristo. Ahora depende de ustedes. He colocado cada pedacito de eso en la escritura. Ahora le estoy pidiendo a Dios esta noche. Párrafo 37. Siempre ha sido una cosa extraña. Inclusive administrador tras administrador me renunció por causa de, ellos dicen, hermano Branham, la gente se va y no se ora por ellos. Yo dije, bueno, hermano, en las reuniones en el extranjero, pero, oh, hermano Branham, usted no está en el extranjero. Yo dije, páselos y yo oraré por ellos. Hace
¿Hace usted eso? Ellos dicen, a mí no me dijeron nada. Ven, no hay unción, no se oró por mí. Y, oh, mi oficina está saturada, me hizo desear irme al extranjero y quedarme hasta que Jesús venga. Pero el otro día el Señor, por su gracia, me dio una revelación. Intenté tomar a dos o tres aquí en la plataforma, oré por ellos. Yo dije, muy bien, ahora el resto de ellos solo oraré por ellos. Déjenlos que pasen y oraré por ellos. Eso es lo que él me dijo que hiciera, pero nunca he podido hacerlo. Cuando tengo discernimiento y capto a uno, a dos, entonces eso está sobre mí. Mejor es que simplemente me quede como ellos, pero él me prometió. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Ustedes me han visto intentarlo hora tras hora y fallar, porque cuando la unción impacta, está ahí. Pero el otro día en Maine, con Leo en Genes, él me prometió que yo podría hacerlo, y es por eso es que esta noche estoy parado solemnemente sobre todo sobre lo que él prometió. Anoche, si se fijaron, después que el discernimiento terminó, algo me dijo, ahora estás fatigado, debes irte, hasta que vinieron a sacarme. Entonces algo en mi corazón dijo, párate allí, despide a esa congregación. En unos pocos momentos había terminado y yo estaba despidiendo a la congregación y me fui sintiéndome bien en lugar de débil. Así que el Señor me lo ha prometido y sé que Él lo hará. Párrafo 38. Ahora, quiero saber cuántos en la reunión aquí en esta noche no tienen una tarjeta de oración y quieren que se ore por ustedes. Levanten sus manos. Quiero esos que no tienen tarjeta de oración. Muy bien. Ahora deseo preguntarles algo. Jesucristo, la Biblia dice, es el mismo ayer, hoy por los siglos. ¿Es eso correcto? San Juan, eso fue en Hebreos 13:8. En San Juan 14:7, él dijo, el que cree en que mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, en una ocasión, una mujer se abrió paso a través de la multitud y tocó su vestidura y se alejó y se sentó. La multitud estaba amontonándose. Él dijo, ¿quién me tocó? Y aún Pedro le respondió a él, dijo, pero Señor, toda la multitud te está tocando. Él dijo, pero me debilité, virtud salió de mí, fuerza salió del Hijo del Dios, porque una mujer lo tocó. Luego la gente se pregunta, ¿por qué uno no se para ahí horas tras horas? Pues uno no podría hacerlo, ciertamente que no. Párrafo 39. Ahora no se callen, sino que miren la Escritura. Miren el ángel que estaba en el estanque, el primero que se metía con fe. Toda virtud que el ángel dejaba, tal vez por 2 meses antes que volviera de nuevo. En la otra estación venía de nuevo. Luego nos preguntamos qué es. Es la gracia de Dios que me haya parado 10 minutos o 5 minutos como un pecador salvo por gracia. Pero es la bondad de Dios antes que la destrucción impacte a la nación. Es la bondad de Dios para la gente. Ahora le pido a Él esta noche, antes que traigamos a alguien a la plataforma, que envíe su gran ángel santo, el cual es el que da el discernimiento entre la audiencia en cualquier lugar, y que traigan a alguien que toque su vestidura. Si él estuvo aquí en la tierra y tocaron su vestidura y él reconoció quién era y se volteó y dijo, ¿alguien me tocó? Ahora, él no sabía quién había sido. Oh, ¿quién lo hizo? Él dijo, alguien me tocó. Pedro dijo, todos te están tocando, Señor. Él dijo, pero percibo que me he debilitado. Y él buscó alrededor, él tenía discernimiento. ¿Cuántos creen eso? Seguro, él tenía discernimiento y él buscó alrededor hasta que de alguna forma, un secreto propio de él, el padre le mostró quién era la mujer. Cuando sus ojos se fijaron directamente en esa mujercita, ella no pudo esconderse más. Él supo quién era ella, lo que hizo, lo que había sucedido. Él dijo, tu fe te ha salvado. Y aún después de haberlo negado, ella tenía miedo. Entonces ella vino y cayó a sus pies y dijo, sí, Señor.
Él dijo, hija, ten buen ánimo, tu fe te ha salvado, te salvó la misma palabra, soso, cada vez, física o espiritualmente, la misma expiación, el mismo hombre, el mismo día, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados, lo mismo. Párrafo 40. Ahora, la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades en este momento. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Ahora mismo, Él es un sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de la majestad en el trono de Dios, haciendo intercesiones sobre nuestras confesiones, no sobre nuestra emoción mental, pero sobre nuestra verdadera confesión. Ahora, si Él manifiesta su presencia en esta audiencia esta noche, y no conozco a una sola persona en esta audiencia, excepto el hermano Southman, aquí en la hermana Southman y su familia, el hermano Norman y la hermana Norman, y ese grupito de gente como a tres hileras atrás, mi nuera, mi hijo, esos son todos los que conozco, y ustedes saben. ¿Cuánto hay aquí que saben que yo no los conozco o nada sobre ustedes? Levanten sus manos. No me interesa quién es usted. Levante su mano. Yo no sé nada sobre ustedes. Ciertamente no lo sé. Ahora, si Cristo se levantó de los muertos, él es más capaz y lo hará por medio de su bendita presencia. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Hermana Erika, de esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje La Reina de Sabá, mensaje predicado en Saskatoon, SK, Canadá, día 17 de mayo del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje, Estad quietos, mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 18 de mayo del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje. Voy a lecturar en los párrafos del 1 al 10. Solo me esperan un segundito que voy a preparar este. Un segundito, por favor. Listo, disculpen la interrupción. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con este mensaje. Estad quietos. Párrafo 1. Y ahora tengo algunos pañuelos puestos aquí, lo cual deseo que el hermano Shodman o alguno de ellos me recuerden orar por ellos antes de que vaya a orar por los enfermos. Son muy necesitados. Y cualquiera que desee uno, estaré contento de orar por ellos. Entonces, si usted no tiene un pañuelo y quisiera que yo ore por uno para usted, yo estaría contento de hacerlo si tan solo usted lo coloca aquí arriba. Y si lo olvida, simplemente escríbame a Jeffersonville, Indiana, y le enviaré un pañuelo. Los pañuelos, ustedes saben, son muy caros cuando uno envía miles por semana. Así que es un pañito, y usted guárdelo en su Biblia en Hechos 19, en donde está el orden de eso, y estaremos contentos de enviarlo uno sin costo alguno. Y usted no es para conseguir la dirección suya, amigos. Muchas veces hay pequeños trucos y cosas así. Ellos quieren la dirección suya para así seguir pidiéndole dinero a usted. Pero yo no tengo ningún programa que patrocinar. No tengo ningún programa radial, ningún programa de televisión,
No tengo nada sino solo al Señor Jesús, y Él tiene cuidado de mí. Párrafo 2. Así que no tengo programas ni nada. Es difícil para mí conseguir a alguien que conteste mi correspondencia, y estaré contento de hacer lo mejor que pueda para ayudarles a orar para que Dios los sane, y haré las cosas que ustedes le están pidiendo a Él que haga. Este ha sido un gran día para mí. Después de desayunar como un... Durante estas reuniones yo no... Como solo en las tardes, rara vez por causa de los servicios. Esta mañana después del desayuno estaba caminando por las calles con mis preciosos amigos, los Sodman y los Normans, Leo y Jenny, mis muchachos de las grabaciones. Y estaba en una pequeña tienda de Biblias por aquí y me encontré con una jovencita de Whitshorse, allá en Yukon, una cristiana. Y cuán contento estuve de conocer a la jovencita. Y ella me dio la dirección de su esposo para que así yo pudiera escribirle. Entre paréntesis, muy bien, querida hermana, gracias y Dios le bendiga. Y luego al regresar al lugar donde habíamos tenido el desayuno, cuando íbamos saliendo, había dos caballeros sentados allí que le hablaron al hermano Sodman, y ellos eran creyentes, hermanos cristianos que acababan de llegar para la reunión. Luego al regresar enfrente del lugar en donde habíamos comido, me encontré con un grupo de personas que habían conducido desde Jackson Creek hasta acá. Y anoche hubo un católico franco-canadiense y fue salvo en la reunión anoche. ¡Cuán bendecidos fue ver que esta gente amando al Señor Jesús! Y estamos muy contentos por esas personas. Párrafo 3. Y esta noche fue dicho por el hermano Sodman que tendríamos dos servicios mañana, uno en la tarde. Un servicio evangelístico, y luego oraremos por los enfermos mañana en la noche. La razón que ellos hicieron esto es debido a la gente de fuera de la ciudad que van a venir. Ahora, ustedes que tienen su puesto del deber en su iglesia, les pedimos que asistan a su puesto del deber. Desde luego, su iglesia es el puesto del deber. Ahora, la razón por la que programamos las reuniones de esta manera es porque pienso que tengo muchos amigos en Canadá. Y estoy muy agradecido por mis amigos en todas partes. Yo estoy esperando ir al cielo con ustedes algún día. Y he tenido muchísima presión. La otra mañana, imagínense, antes de que pudiera ponerme la camisa, cuando estaba en casa, yo comencé a contestar al teléfono a las 7 en punto. Y a las 2 de esa tarde, yo no había dejado el teléfono desde las 7 hasta las 2. Dice... Yo no había dejado el teléfono desde las 7 hasta las 2. Y eso es en un solo teléfono, lo cual podemos contestar en 4. Y eso es gente llamando para reuniones. Y pues se pueden imaginar lo difícil que es para tomar decisiones. Es difícil de hacer. Párrafo 4. Pero en medio de todo esto, sentí que quería venir a Canadá, aquí en Saskatoon. Hace bastante tiempo desde que estuve aquí y sé que hay gente aquí quienes probablemente estuvieron en mi reunión cuando estuve aquí la primera vez. Estuvimos allá en la iglesia apostólica y luego vinimos aquí. Y el pequeño coliseo estuvo atestado de gente y puedo ver desde luego una apostasía. Ahora, esperamos eso, tiene que ser así, pero estoy agradecido por ustedes que están perseverando. Ahora, segundito, tengo mucha luz aquí. Ahora, la razón que lo dijimos y muchos de ustedes se están preguntando por qué no levantamos ofrendas. Alguien me preguntó hoy, ¿por qué no recogen ofrendas? Bueno, mi querido amigo, esa es la mera cosa que está fuera del cuadro para nosotros. En ningún momento venimos para recibir dinero de ustedes. Venimos para ayudarles. Y el dinero que ustedes tienen lo necesitan para su propia iglesia. Y fue la gracia. Y no debo decir quién es, ya que quizás no quieren que lo diga. Pero dos caballeros que están presentes ahora pagaron cada centavo de ello. Correcto. Lo hicieron para su gente. Ellos son canadienses de aquí mismo.
Y ellos pagaron el, y dijeron que se pudiera pagar de esa manera y la única ofrenda que han de levantar. Ahora, yo soy un hombre pobre, ustedes saben eso, y me mantengo pobre por causa de una sola cosa. El otro día yo estaba en una iglesita y llevé a cabo una reunión donde había capacidad solamente para unas 60 personas, creo, 60 personas. Y mi buen hermano canadiense, que era un pastor de ustedes aquí de hace mucho tiempo, estaba en dificultades. Y yo cancelé un grupo o el lugar donde, para donde iba para ir a ese varón, para ayudarlo. Ese era el hermano R.S. R.E.S. Toms, exactamente. Un hermano canadiense. Yo siempre he tenido un gran respeto por el pueblo canadiense porque ustedes son conservadores. Eso es cierto. Allá en el sur uno comienza a predicar y la gente grita y llora. Ustedes saben cómo es el sur. Pero la gente norteña, el pueblo canadiense, son conservadores. Así es. Pero ellos reciben el mensaje de igual manera. No importa cómo actuemos, lo que cuenta es cuánto se afere por dentro. Párrafo 5. Y en estas, recientemente me encontraba en una reunión y era un lugar pequeño con capacidad solo para unas 1.500 personas. Y resulta que me metieron en un cuarto en la parte de atrás y un ministro estaba en la plataforma y dijo, bueno, hay una cosa que me agrada del hermano Branca. Dijo, le preguntamos al hermano Robert si él vendría. Él dijo, ustedes son demasiado pequeños. Dijo, le hemos preguntado al hermano a alguien si él vendría. Y dijo, ustedes son demasiado pequeños. Pero dijo, cuando le preguntamos al hermano Branham, dijo, él dijo, iré. Bueno, dijo, no éramos demasiado pequeños. Y cuando pasé a la plataforma pensé, eso no suena exactamente bien. Así que le dije a la audiencia, miren, no menosprecien al hermano Robert o al hermano Allen porque dijeron que ustedes eran demasiado pequeños. Es que el hermano Robert necesita tener al menos como 6 o 7 mil dólares al día. Él tiene que tenerlo. Él tiene un programa radial de alcance mundial. Tiene televisión nacional. Él tiene como a 500 personas en una oficina. Él es dueño de edificios y cuadras enteras para estacionamientos. Y su empleado de menos paga es de alrededor de 200 a la semana. Y eso debe 2.000 o 3.000 a la semana. ¿Cómo pudiera él lograrlo? Párrafo 6. No hace mucho estaba en una reunión en el Tabernáculo Cadley. Cuando dije, yo prediqué durante 5 noches con el lugar repleto. Y mi ofrenda de amor fue de más o menos 1.000 dólares, creo. El hermano Robert, la noche que él vino, dijo, quiero del centro de este lado, 60 hombres que se pongan de pie y digan que esta noche me prometerán 1.000 dólares. 60.000 solo con la mitad de la misma multitud que yo tuve. Eso está bien. Él lo necesita. Él debe tener ese dinero para poder continuar. Así que, pero ustedes saben, el Señor sabía que yo no tenía un sentido como es. Yo no podría. Eso es verdad. Yo no soy lo suficientemente inteligente para eso. Y mis reuniones, yo no tengo que tener mucho. Mis gastos son, creo que contamos como, ¿cuánto fue eso, Jenny? Como 100 dólares al día para mi oficina y mi mantenimiento. Bueno, esa es una gran diferencia. Párrafo 7. Tal vez el hermano Allen y su gran programa radial y demás, él tiene que tener mucho dinero. Pero en cuanto a mí, yo no tengo que tenerlo. Yo me las arreglo con poca cosa. La mayoría de mi ropa me lo regalan y la de mis hijos también. Lo que comemos, nosotros vivimos en la casa pastoral y eso es todo. Ven, así que no tenemos que tener mucho. Pero ustedes saben, a mí me gusta así. Si el Señor quiere que yo vaya a predicarle a 10 personas, yo no estoy bajo ninguna obligación. Puedo ir a donde Él me envíe. Y si Él quiere que vaya a predicar a 100.000 o a 500.000 en África, Él tendrá alguien que me patrocine y yo voy y predico y eso es todo. Así que yo no tengo que tener dinero. Párrafo 8. Así que esta reunión es, esa es la razón que dos hombres que están presentes ahora, yo nunca hubiera
Ellos no sabían que yo iba a decir esto, pero muchos no quieren saber, permitir que la mano izquierda sepa lo que la derecha está haciendo. Así que ellos son gente muy buena, ambos muy buenos amigos míos, quienes están patrocinando esta reunión y orando por ella. Así que no tendremos que pedirles un solo centavo a las iglesias. No tendremos que quitarles nada. No los pondremos a ustedes bajo ninguna obligación. Pero francamente, el dinero me fue ofrecido a mí como un dinero de diezmo y yo rehusé tomarlo y dije que si ellos harían estas reuniones canadienses de esta manera y pagaban por ella, yo vendría y predicaría de esa manera para que pudiéramos hacerle llegar el mensaje al pueblo. Y ese es el amor que estos hombres tienen por su propio pueblo aquí en Canadá. Y yo digo esto en presencia de ustedes. Dios bendiga hombres así. Eso es sí, correcto. Y yo estoy seguro que ustedes los aprecian a ellos, aunque ellos no quieran que ustedes sepan quiénes son ellos, pero Dios sí sabe quiénes son y ambos me están escuchando ahora mismo. Así que es por eso que no estamos recogiendo ofrendas. Hoy le preguntaron a alguien, ¿por qué es que no recogen ofrenda? Dijeron, nosotros queremos colaborar con algo. Esa es la razón que no lo hicimos. Y pensé que seguramente, y la razón de que sin patrocinio, ustedes dijeron, bueno, la Iglesia Apostólica lo patrocinó a usted la última vez que usted estuvo aquí, hermano Branham. ¿Por qué no lo hizo la Apostólica esta vez? Bueno, ustedes saben, las cosas han cambiado un poco desde entonces y cada uno, si esta patrocina la otra, ustedes saben cómo es eso. Es solo el elemento humano. Eso es todo. Párrafo 9. Y es exactamente el mismo elemento que había en el tiempo de la Biblia. Uno era de Pablo, uno era de Cefas y uno de Ben. Aún son seres humanos, no se les puede sacar eso, ¿correcto? Así que yo pensé que si un hombre, si no tomábamos nada de dinero del pueblo de esa manera, y esos hombres pagaron por la reunión, y es solo venir y decir, vengamos todos. Ustedes saben, Jacob cavó tres pozos. Él cavó uno de los filisteos, corrieron de él. Lo corrieron de allí y él lo llamó malicia. Él cavó otro y ellos lo corrieron y él lo llamó contienda. Él cavó otro y dijo, hay lugar para todos. Así que yo pienso que así es como llamamos nosotros a este pozo. Hay lugar para todos nosotros, metodista, bautista, presbiteriano, ustedes que están bajándose de un camello de una sola jiba, de un camello de dos jibas, o en el que ustedes estén montados, hay lugar y agua para todos nosotros. Y así es como a mí me gusta. El Señor les bendiga. Párrafo 10 por último. Mañana en la tarde es un mensaje evangelístico, no un servicio de sanidad, de oración por los enfermos. Y pienso que muchos de nosotros servicios de sanidad se han inclinado demasiado hacia la sanidad y en lugar de procurar alcanzar las almas preciosas que han de ser salvas. Y así que mañana en la tarde será un mensaje de salvación comenzando a las 2 en punto, o supongo que ya ha sido anunciado. Y luego mañana por la tarde a las 7 en punto, como de costumbre, se repartirán tarjetas de oración y tendremos la línea de oración y oraremos por los enfermos como lo haremos esta noche. El Señor les bendiga ahora y tan pronto como la unción del Espíritu está cerca, oraré entonces por estos pañuelos. El Señor les bendiga. Y hablemos ahora con el autor antes de abrir su palabra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga ricamente. Continuamos con este glorioso mensaje. Estad quietos. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Día 18 de mayo del año 1957. Continuamos. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje. Estad quietos. Predicado el 18 de mayo del año 1957. Párrafo 11. Ahora, Padre bendito, por tu gracia en esta noche, por tu fortaleza, podemos voltear las páginas de la Biblia, pero solamente hay uno que la puede abrir. Leemos en la Biblia que había uno sentado en el trono que tenía un libro en su mano. Estaba sellado por dentro y por fuera con 7 sellos.
y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de aún tomar el libro o desatar sus sellos o de mirarlo. Y un cordero, que había sido inmolado desde la fundación del mundo, vino y tomó el libro y abrió los sellos y desató las cosas que estaban dentro. Oh, Cordero de Dios, ven esta noche y abre tu palabra a nosotros y nuestro entendimiento para que podamos adorarte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Deseo leer esta noche solo a manera de texto, y es solo una pequeña porción de la Escritura que se halla en el capítulo 13 de Números y el versículo 30, y la primera frase de ese versículo. Deseo leerlo para tomar un texto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y deseo tomar mi texto como «Estad quietos». Ahora, estamos en un día de frustración. El mundo entero parece estar frustrado. No solamente está frustrada nuestra nación, pero las naciones del mundo están en una frustración. Todo el mundo está nervioso, no saben por qué. Entonces, hace algún tiempo en África, estuve observando una escena que fue muy sobresaliente y me hizo comprender esto. Estaba yo observando a través de los binoculares y vi un corderito que se había extraviado fuera del corral en África. Ellos guardan a sus ovejas y sus cabras y demás en un corral, pero este animalito estaba afuera y estaba comiendo, y de repente el pequeñito se puso nervioso, frustrado, y yo no podía entender por qué razón el animalito estaba tan asustado. Y resultó que noté que más abajo de él, en las hierbas, esas hierbas africanas altas, había un enorme león de melena negra, el cual olfateó al cordero y se estaba acercando sigilosamente hacia él. El animalito, la oveja no puede oler al león, pero ella tiene cierto sentido que la pone inquieta, y podía sentir con eso que algo andaba mal en alguna parte. Y muchas veces eso sucede en la raza humana y entre los animales del campo. ¿Cuántas veces desde que he estado aquí he contado cuando me voy a casa de cómo yo he observado a estos patitos venir aquí desde el sur y construir sus nidos afuera en estos pantanos? ¿Por qué? Para que las zorras no se coman a sus crías. Y el patito nace por aquí, en este Senegal, el pantano, pues él nunca estuvo fuera de ese pantano. Él nació aquí, como en esta primavera, 13. Y este otoño, justo cuando la primera brisa fría empiece a venir desde Columbia Británica, pasando por acá, hay un cierto patito en ese estanque que nació esta primavera, que nació como líder. Él correrá directo a ese estanque y levantará su cabecita al aire y graznará varias veces con ese pico, y todos los patos en el estanque irán a él, y él se levantará y saldrá de Saskatchewan, aunque nunca hayan estado lejos de él en su vida, e irán tan directo a los campos de arroz de Luisiana como pueda ir. Usted dice, es un instinto. Bueno, es un instinto dado por Dios. Amén. 14. Y este corderito, él estaba nervioso. Y él primero estaba comiendo bien, pero luego se puso nervioso. Y sencillamente no podía quedarse quieto. Había algo ocurriendo que él no podía ver. Y el cordero no puede olfatear a su enemigo. Pero había algo que la muerte acechaba. Y eso lo puso nervioso. Yo observé la escena y entonces vino a mi mente el comienzo del texto que deseo usar en esta noche. Había algo advirtiéndolo de un peligro presente. Y así es con las naciones del mundo en esta noche.
Estaba leyendo el otro día donde decía que los psiquiatras de los Estados Unidos están acudiendo el uno al otro y que los grandes cantantes como y animadores tales como Arthur Godfrey y muchas de esas personas con sus chistes y demás, algunos tienen como 3 psiquiatras. Un reportero del periódico de Nueva York dedicó 2 años para indagarlo a fondo. Ese Elvis Presley con su rock and roll y boogie boogie, un Judas Iscariote moderno. Ese muchacho era un cristiano en una iglesia pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Yo conozco a su pastor, a su madre y a ellos muy bien. Judas Iscariote obtuvo 30 piezas de plata a costa de Cristo. Y él obtuvo una flota de carros Cadillac, pero él vendió su primogenitura. Red Foley, un diácono en la iglesia, vendió su primogenitura y tomó sus talentos y se los entregó al mundo. Ellos tienen que tener psiquiatras para mantenerlos equilibrados. Presley ha tenido 3 o 4 ataques al corazón. Y eso que aún es joven, pero es la tensión. 15. Y ahora el mundo entero parece estar alarmado. Es una fuerza invisible que está tratando de advertirles a los hombres de que algo está por suceder. El mundo entero está nervioso al respecto. Es casi el final de la edad. Es casi la venida de Cristo. Es casi esa hora para que Él llegue. Los periódicos, no hace mucho oí a un comentarista decir que el 85% de la gente norteamericana estaba perturbada mentalmente. Piense en ello. El 85% de la gente en el continente americano tiene problemas mentales. Ellos están yendo a una velocidad suicida. Van a toda prisa. Ellos no saben a dónde van. 16. Es una edad nerviosa. ¿Qué es? Entonces, yo le doy esta advertencia solemne a la iglesia. Estén quietos. Dios siempre nos manda a estar quietos antes de que Él haga alguna cosa. La iglesia está en una edad neurótica. Cada iglesia está haciendo proselitismo y jalando y peleando y discutiendo. Es una edad neurótica, pero estén quietos. Ahora, ese es el mensaje. Fíjense en Caleb aquí. El pueblo acababa de regresar, los espías, de haber entrado a la tierra prometida. Ellos estaban en Kadesh Barnea. Y habían sido llevados a través de muchas pruebas y habían visto la mano de Dios. Un cuadro muy hermoso de la iglesia del Evangelio completo. Y muchos de ellos se habían desanimado y estaban molestos por causa de tantos ismos diferentes y cosas que habían ocurrido en la iglesia. Pero eso no le quita valor a la cosa verdadera. Dios está llamando a su iglesia a hacer un alto. Quédense quietos, no estén saltando y corriendo sin saber lo que ustedes están haciendo. Regresen a la palabra, regresen a Cristo. 17. Caleb. Hubieron 10 de los 2 espías que volvieron y dijeron, oh, es imposible que nosotros lo hagamos. Pues dijeron, sus grandes lugares están amurallados y ellos son gigantes en la tierra. Nosotros casi parecemos langostas al lado de ellos. Oh, somos una falla. No podemos hacerlo. Y desde luego eran 10 contra 2. Ellos fueron excedidos en número. Pero Josué y Caleb se pararon firmes y dijeron, somos más que capaces de hacerlo. Pero antes que Caleb o antes que Josué pudiera hablar, Caleb tuvo que callar al pueblo primero. Haz que se callen, que se queden quietos. No estén corriendo aquí, corriendo allá y saltando a esto y saltando a aquello. Ahora, ¿qué hizo que Caleb estuviera tan seguro de eso cuando la adversidad era tan grande? Es según lo que ustedes estén mirando. Caleb estaba mirando a la promesa de Dios.
Los otros 10 estaban mirando las circunstancias. Si usted se pone a mirar las circunstancias o a mirar lo que está a su alrededor, de seguro usted caerá. Pero usted nunca debe mirar a lo que está alrededor suyo. 18. ¿Qué si ese hombre sentado allí mirara la adversidad de su hijo ahí, lisiado en esa silla? ¿Qué si este hombre de limpia apariencia sentado allá atrás de la silla de ruedas mirara las circunstancias? ¿Qué si la dama postrada en esa silla, inclinada hacia atrás, mirara las circunstancias? ¿Qué si esta pobre mujer ciega, recargada sobre el hombro de alguien más, pensara en las circunstancias? El doctor lo ha intentado. Él ha fallado. Él es un hombre como yo y como usted. Y si usted mira eso, entonces usted va a ser un fracaso para comenzar. Pero el cristiano no mira las circunstancias. Amén. Él mira la palabra y se queda quieto. Dios así lo dijo y eso lo concluye. ¿Qué si Abraham hubiese mirado las circunstancias? Si el doctor examinara su corazón, eso mata más gente que cualquier otra cosa. Si el doctor examinara su corazón y dijera, usted pudiera caer muerto en cualquier momento, usted tiene un soplo en el corazón. Eso es cierto. Si usted mira eso, entonces está derrotado para comenzar. Mire lo que Dios dijo. 19. Si el doctor dice que si el pequeño, como el muchachito anoche que era mudo, ciertamente él nació, probablemente sin audición en lo absoluto. Pero aquí mismo en la plataforma, Dios le devolvió la capacidad auditiva a ese muchacho. Yo puse mis manos detrás de él y troné mis dedos. Él volteó, señaló su pequeño oído. Él es un niño, no sabe hablar ni nada. Yo ni siquiera podía hacer lo que abriera la boca, porque él nunca la había usado, solo para comer. Y le di un pedazo de goma de mascar. Pensé que de esa manera podría hacer lo que abriera la boca. Si la madre está aquí, simplemente enseñe al niño. Solo continúe como si fuese una obra consumada y créalo. No importa lo que alguien más diga ni nada. Quédese quieta. Dios así lo dijo. La oración de fe salvará al enfermo. Ahora, si Caleb hubiera dicho, oh sí, la oposición es grande. No tenemos ni siquiera implementos con que pelear. Y miren esas murallas. ¿Cómo pudiéramos alguna vez atravesar las murallas? Son 10,000 por cada 100 nuestro. Somos excedidos en número. Para comenzar, no somos gente de guerra. Ni siquiera somos una nación unida. Somos apenas un montón de esclavos campesinos. Ni siquiera somos aceptados como nación. Párrafo 20. Pero Caleb miró una sola cosa. Dios dijo antes de que abandonaran Egipto, yo les he dado esa tierra a ustedes. Así que a Caleb no le importaba cómo se miraban las circunstancias. Él miró lo que Dios dijo. Esa es la manera como deben hacer ustedes esta noche. No miren las circunstancias, miren lo que Dios dijo. Es la promesa de Dios lo que cuenta. Amén. Entonces, él hizo callar al pueblo. Dijo, quédense quietos. Dios estaba a punto de hablar. Apenas unos pocos días antes de eso, cuando Moisés, el gran líder, el emancipador de Israel, había libertado a los hijos de Egipto y los había sacado y habían salido bajo la mano de Dios. Y allí estaba un tipo perfecto de la iglesia hoy. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Estad quietos. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Día 18 de mayo del año 1957. Continuamos, hermano José Daniel, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermano. Seguimos con este maravilloso mensaje, estar quietos, predicado en el año 57, del mes de mayo, del día 18, párrafo 21.
La primera cosa que vemos en esta iglesia siendo guiada en lo natural es que tenían, ¿qué? La palabra. Ellos tenían la promesa por medio de Abraham. Tenían promesa de que el tiempo estaba a la mano. Ellos tenían un profeta, Moisés. Tenían un ángel de Dios, una columna de fuego que los guiaba. Tenían señales y maravillas y milagros entre ellos. Pues exactamente. Y allí iban en camino con buena fe y llegaron a un lugar donde estaban bloqueados por completo, frente al Mar Rojo. Parecía como si toda la naturaleza temblaba por ellos. Los cielos pudieron haber llorado, todo. Las montañas pudieron haberse estremecido. Ellos estaban en una condición temible, un pueblo codiciado como lo son ustedes, como lo somos nosotros, y se habían encontrado con un obstáculo. Quizás usted se encuentre en esa condición en esta noche. Quizás eso está en el camino. Tal vez usted tiene una aflicción. Tal vez tiene un vicio. Quizás es un pecado que lo asedia y usted no puede deshacerse de él. Hay un obstáculo en su camino. Y el mundo ha mirado y dijo, ahora veamos cuánto va él a mantener su religión en un tiempo como este. Así es como estaba Israel. Pero Moisés dijo, estad quietos y ved la gloria de Dios. Y no se frustren, quédense quietos. Párrafo 22. Y entonces cuando los hijos de Israel se quedaron quietos, Dios habló desde los cielos y el Mar Rojo se quedó quieto. Se apartó hacia un lado y levantó sus grandes muros como montañas, paradas, firmes. Cuando Jehová habló, el Mar Rojo se quedó quieto. Dios manda a quedarse quietos. E Israel pasó a través del Mar Rojo, como en tierra seca, y las aguas del poderoso y tempestuoso mar se quedaron quietas. No mucho tiempo después de eso, unos cuantos años después de que el pueblo no quiso recibir el mensaje de Caleb y Josué, Dios dijo, ellos no cruzarán. Ellos no quisieron quedarse quietos, no quisieron escuchar la palabra. Ellos querían sus propias ideas. Y Dios dijo, cada uno de ellos morirá aquí en el desierto. Y así fue. Solo Caleb y Josué fueron los únicos dos que cruzaron, los que se quedaron con la palabra. Párrafo 23. Un día cuando Josué descendió en el mes de abril, y ese era un tiempo en que si Dios estaba resolviendo algo, él verdaderamente hizo un trabajo pésimo. Él hubiera cruzado en el otoño, cuando el Jordán estaba casi seco. Pero él viene y cruza el Jordán cuando este está lo más alto, en el mes de abril. La nieve se estaba derritiendo en Judea y el gran Jordán está creciendo, llegando hasta las llanuras. Y Dios llevó su pueblo al Jordán cuando este estaba de lo más caudaloso. Oh, desearía tener alguna manera de poder llevar esto al corazón de la gente. Quizás usted ha llegado frente a la dificultad, ahí mismo en su experiencia cristiana, y usted le pregunta a Dios, ¿por qué? Pero Dios quiere que usted se quede quieto solo un momento. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quédese quieto, no se alarme. Y cuando el Jordán, en sus grandes olas lodosas, a medida que destellaba desde las colinas de Judea, Dios tuvo que hablar. Y cuando Dios habló, el Jordán se quedó quieto y le hizo caso a Jehová. Cuando él habló, se amuralló y el agua se detuvo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios habla, algo sucede. La naturaleza se cayó la boca. Dios estaba hablando. Párrafo 24. Y el Jordán, como un soldado, se paró firme mientras Jehová pasó a sus hijos a través de su lecho. Cierto, se quedó quieto y observó la mano de Dios moverse. Y luego se quedó quieto mientras Josué y los levitas levantaron un memorial en medio de ese río para estar allí como un memorial.
el Jordán se quedó quieto. Párrafo 25. Un día, cuando los hijos de Israel estaban entrando por la palabra de Dios, poseyendo la tierra que Dios les había dado. Ahora recuerden, Dios les dio a ellos la tierra allá en Egipto. Dijo, esa tierra de ustedes, todita ella. Ahora, la gente hoy está esperando que Dios estire la mano y los agarre por el cuello. Dicen, sí, eso es correcto. Sácame tú, límpiame, sáname y yo te creeré. Dios no dirige sus negocios de esa manera. Él le da a usted la promesa, pero usted tiene que pelear por cada pulgada de terreno que usted posee. ¿Por qué no fue Dios allá y sacó a todos los amorreos y heteos y a los fereceos y a todos ellos? ¿Por qué sencillamente no los sacó él? No, Israel tenía algo que hacer y usted tiene algo que hacer. Dios dijo, esa tierra es de usted, vayan y poseenla. Entre paréntesis, los estoy ensordeciendo con este micrófono. No es mi intención hacerlo. Cierra paréntesis. 26. Vayan y poséanla. Es de ustedes. Y ellos tuvieron que pelear cada pulgada del camino. Pero les fue asegurado que sería dada a ellos sin importar los resultados, cuales fueran las.